Hola, ¿qué tal, jóvenes y jóvenes? ¿Cómo estáis? Soy Jan. Bienvenidos aquí, queridos Frosties. Frosty Havens. Vamos a hacer este escenario, que es el escenario número 34, la punta del edificio o de la fortaleza de Puntiaguda. Vale, en los anteriores episodios, como vimos en el último episodio, entramos en una torre donde había un montón de maquinaria llevando fragmentos de extremidades humanas y de varias razas, animales, etc. Luchamos contra un boss, un pequeño demonio. Nos metimos en un haz de luz subiendo por la fortaleza. Y ahora, después de haber matado a un montón de demonios y de bichejos, y de demonios de hielo y demonios de caos, pues nos encontramos aquí a este señor que es un pedazo de boss que tiene 70 puntos de vida. Muy bien, pues estupendo. Así que este escenario es esto. O sea, no hay más, ¿eh? Es esto de aquí. Estas dos losetas y el boss, este señor de aquí, aunque luego va a invocar cosas de estas que no sé exactamente cómo funcionan, pero bueno, ahora lo leeremos. Pues nada, vamos a ver qué hay que hacer. Lo primero, seleccionar un escenario y ya está. No hay que hacer el evento de camino porque era un escenario linkado, así que pues obviamente no vamos a salir de la torre, ¿vale? No vamos a salir de la torre a ver qué pasa por la calle. Pues no, seguimos directamente. Hemos puesto los mapas, hemos puesto el enemigo en este caso, hemos puesto esto de aquí que es algo raro, que no sé qué va a pasar con esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hemos hecho el setup. Vamos a barajar esto posiblemente. ¿Hay algún efecto negativo de escenario? No. Pues mira, vamos a hacer ya esto. Me voy a dejar lo de leer la entrada para el final. Bueno. Bueno, no, vamos a hacerlo en orden más. Este ya está. Y este, pues también le metemos un meneíto. Y ya está. He cambiado un poco el mazo de los personajes porque, bueno, pues si solamente va a haber un enemigo, pues hay muchas cosas que no se van a utilizar demasiado. Así que en este caso, en el caso de Jeremy, creo que va a ser bastante inútil porque tiene un montón de ataques de área que no vamos a utilizar. Bueno, que no le vamos a sacar casi casi partido. Aunque bueno, igual si se invocan más cosas, no sé, no sé exactamente qué puede ocurrir. Bueno, vamos allá, vamos a leer ya esto de aquí. En el escenario número 34 nos encontramos en los Crystal Fields, que son los campos de cristal gélidos con forma de rocas de hielo puntiagudas o simplemente trozos de hielo gigantescos y puntiagudos, y ahí ya es donde estamos, en esta super fortaleza. Dice que el escenario se completará cuando el Lord, el Señor de Caos, haya muerto. Cuando este señor muera, ganamos. Bueno, ganamos, no, se supone, ¿no? Tenemos que leer esto. No sé, ¿te imaginas que pasan sorpresas? Bueno, ya veremos. Vamos a ver, dice: el nivel más alto del capitel. Bueno, Spire lo estoy traduciendo como capitel, pero sería como una especie del tejado este puntiagudo de las fortalezas, pues sería más o menos eso, como una aguja gigante. Pues el nivel más alto del capitel permite una visión de la región. Una visión no paralela, supongo. Perdón, supongo. Bueno, pues una visión paralela de la región. Cientos de puntas de hielo tan altas como pinos se están diseminadas en todas direcciones, haciendo que la llanura bajo esta torre de metal parezca como una gran bestia espinada con las espinas alzadas, más o menos. Dice que podrías tomarte tiempo para admirar la vista. Si no hubieras sido testigo de los horrores del trabajo de los demonios de esta fortaleza. Y ahora, el arquitecto de estos horrores, la fuerza conductora de esta industria vil, se encuentra frente a ti. Es un demonio. Está aquí bien. Una criatura como las que como contra las que luchaste más abajo, pero su forma está mucho más retorcida. Es una criatura, ¿no? ¿Sí? Una criatura más de más edad, cuya faz es mucho más furiosa.
una masa de tentáculos como látigos y un caparazón. Un caparazón, no jodas. Tiene. A ver, bueno. No, no tiene escudos. Me he asustado, digo, joder, como tenga escudos, tengo que cambiarle otra vez el mazo. Un caparazón duro y viscoso, ¿no? Sería como resbaloso. Su cabeza asiente rotundamente. Un cráneo de alien envuelto firmemente. Una piel, no sé cómo se diría esto, prismática y con cuernos errantes y no coordinados. Dice que es una criatura nacida de la locura. Entonces, y que te llama en una aguda voz exhalante. No sé si existe esta palabra. Como que exhala, como que. Así, algo así. Dice, débil, cosa aniñada. Estás perdiendo tus últimos momentos aquí. Se ríe, pero. Pero el sonido es suficientemente cercano. Mi poder es la única realidad, mortales. El poder del dolor y del miedo y del caos. Un haz de luz que hasta ahora había estado haciendo un sonidito tipo algo así. De repente cambia, de repente cobra vida, flares to life, flares es como bengala, es, pues no sé, yo creo que se enciende a la vida y se curva hacia los lados, extendiéndose desde el demonio como un río violento. El sonido es increíble. Hay un montón de energía que sale y golpea contra las paredes. Vale. Que marca con fieras cicatrices. Después de un momento, el haz se asienta y el ruido es reemplazado por la risa nauseabunda del demonio. Este reino es mío ahora, dice. Y no habrá en. Y ningún ser humano o ningún ser escapará. Al renacimiento. No, renacimiento no. Rebirth. Reborn. Rebirth. Al resurgimiento debe ser. Ahora tienes miedo. Ah, vale, dice. Vale, tienes miedo. Ningún aventurero sobrevive sin él. Y, por tanto, a pesar de todo. A pesar de todos estos años duros. Sabes que el miedo y la locura no solo son las únicas fuerzas que pueden mantener poder aquí. Hay otras. Hostia, qué parra se está volviendo esto ahora, ¿eh? Hay fuerzas muy poderosas, muy fuertes, que puedes sentir incluso ahora. Fuerzas que comandan o que conducen tu mano hacia tu arma, que templan tus nervios y una luz. De un nuevo fuego se aviva en ti, o dan luz a un nuevo fuego en ti. Hay fuerzas, hostia, qué locura, que mantienen o que alzan tus pies y te impulsan hacia adelante. Fuerzas que alzan tu arma hacia arriba en el aire y te dan la voluntad de luchar. Dijo. Te mantienes firme. Reuniendo toda la fuerza y cargas. Muy bien, pues vamos ahí. Cargamos contra el monstruo. Fantástico. Vamos a ver, el boss tiene dos reglas especiales que veremos luego. Vamos a seguir con las reglas especiales estas. Dice que el señor de caos es inmune a movimiento forzado. Es decir, que vamos a poder darle esto de. Bueno, no tenemos nada de movimiento forzado en realidad, así que no nos va a preocupar mucho. Dice que todos los corridors, que son estas losetas de aquí, todos estos hexágonos de overlays o. No sé cómo se llamaría realmente en castellano, no sé cuál es la palabra castellana.
Bueno, pues las losetas estas que tenemos aquí encima, las sobrelosetas, pues todas estas sobrelosetas representan el haz de energía caótica. Cualquier personaje o cualquier invocación que entre, hostia, joder, qué simpático esto, cualquier invocación que entre en estos, ¿cómo se llama? Como hemos dicho, hexágonos de aquí, bueno, en el haz de luz, digamos, en los hexágonos estos sobrepuestos, sufrirá daño como el terreno peligroso, ¿vale? Que es, en este caso, a ver, el terreno peligroso es, pues, el 2, pam, pam, 2, 2 de daño, ¿vale? Sufrirán 2 de daño, joder. Uf, esto es por cada hexágono en el que entremos, ¿eh? Bueno, aquí hay un huequecito, podemos atravesar solo uno y ya está, vale, eso está bien. Vale, y además ganaremos una maldición y un... Mira, lo voy a dejar por aquí. Ganaremos esto. Y ganaremos la maldición, que ahora hay un toquecito de maldición, para que te acuerdes, ¿vale? No sirve para nada, porque en realidad poner maldiciones es meterlos en el mazo. Vamos a dejar uno aquí y otro aquí. Y así nos acordaremos que cuando entremos aquí, pues tenemos que aplicar estos efectos. Bueno, más o menos, ¿vale? Así. Qué bonito esto. Vale. Adicionalmente... Ah, vale. Y además de esto, tendríamos que poner un token de daño aquí, en nuestra matriz. Por lo tanto, vamos a dejar aquí los tokencitos de daño, los vamos a dejar un poquito por aquí, por si nos ocurre esto. Bueno, nos va a ocurrir seguro, porque no tengo salto, así que... sí, a ver, ¿tengo alguna con salto? Ah, bueno, hostia, pues tengo alguno con salto, pues no estaría mal esto, ¿eh? Bueno, va a ser complicado de gestionar esto, pero bueno. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, también dice que dejemos estos tokens aquí, porque representarán los, no sé cómo se llama, spikes, son como los destellos de caos, que son enemigos, que se comportan como enemigos para mí y aliados del Lord de Caos, del Señor de Caos, ¿vale? Además tienen uno más el nivel de hit points, puntos de vida, o sea que tienen 3 puntos de vida, y actúan con iniciativa 90. Supongo que esto lo gestionará la aplicación cuando hagamos algo, no lo tengo muy claro. Pero bueno, sino que sepamos eso, que es iniciativa 90, 3 puntitos de vida y hacen movimiento 2, ataque 0, ¿no? Caracteres son 2, 2 menos 2, pues 0, más 2 por T. Madre, qué complicado es esto. O sea, caracteres menos 2 es 0, se mueven 2 y pegan D, 2 por D. T es el número de damage tokens en la... Vale, 2 por T. Vale, pegan tanto como 2 veces los tokens estos de daño que tenga el personaje en su matriz. O sea, de momento 0, luego cuando tengamos 1 pegarán de 2, luego 4, etc. Uh-huh. Vale, entonces, ¿qué más dice? Vale, dice que, bueno, los sparks estos no hacen focus en las invocaciones. Y como máximo podrían haber C por 2, que sería 4, 4 sparks en el mapa. Como máximo van a haber 4. Vale, pues mira, como van a ver cuadro, lo que vamos a hacer es dejar todo el resto fuera y ya está. Y así no corremos riesgo de poner más. Esto siempre va bien. Uy, el dedo lo vamos a dejar aquí. Vale, esto ya está. Entonces, las reglas especiales del boss es la regla especial 1. Si sale en la tarjetita 1, quiere decir que se pone un. Aparecerá un destello de estos de caos en B. Aquí aparecerá uno, ¿vale? B es esta casilla. Lo he dejado un poquito apartado porque así ya no tengo que apartarlo cuando tenga que poner algo. Y lo tengo más visible. Vale. Ah, vale. El A creo que no se va... Vale, sí, no, está bien. Y entonces, ojo, porque entonces dice que el Lord de Caos lo que va a hacer es un ataque menos 2. Bueno, pues un ataque menos 2. O sea que va a atacar poquito. Entiendo. Bueno, supongo que la aplicación también te lo acabará de decir. No sé si es menos 2 real o sería simplemente lo que pega normalmente, que es 3 menos 2, entonces sería un ataque, bueno, parecería más lógico eso, pero bueno, ya lo veremos. El objetivo es dos personajes, ¿vale? O sea, va a atacar a los dos y además ataca rango 5 y puede inmovilizar, ¿vale? En este caso, a este personaje le va a dar igual porque tenemos esta cartita que es inmune a inmovilizar, maravillosa carta. Muy bien, esta es la opción 1 y la opción 2, el especial 2, es que añadiría uno bichito de estos aquí.
Vale. Uno por aquí. Vale, si hubiera más personajes, pues pondría más, pero en este caso solamente uno. Y dice que entonces cada enemigo, incluso los que tienen inmovilizar, hacen movimiento forzado un hexágono hacia el haz de luz, hasta estos hexágonos, una posición. Vale, una posición hasta uno de estos que esté vacío, el más cercano que esté vacío. Vale, pues ya está. Pues esto es lo que tenemos que hacer. Perfecto. Pues dicho esto, ya está. Tenemos que matar a este señor y luego miraremos el 86.4. Perfecto. Vamos a reponer un poquito de fuerzas y continuamos. Un segundito. Y consigo desbloquear la pantalla. Vale, proseguimos la partida y me he dejado hasta aquí porque no hemos cogido los Battle Goals, así que vamos a por ellos. Veamos aquí los Battle Goals. Venga, pim, 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 pim. Uno, dos, tres. Y ya está. Son solo tres. Vale. Veamos. ¿Qué tenemos aquí? Rumble. Vale, esto quiere decir que acabe mi turno en no más de tres ocasiones en el mismo hexágono que ocupé. Hostia, no sé si es que está escrito un poco raro. Bueno, básicamente que no puedo acabar en la misma casilla. ¿Vale? Como máximo lo puedo hacer tres veces. Si lo hago más de tres veces, esta es buena, ¿eh? Para este personaje es muy buena. ¿Qué más tenemos aquí? Become exhausted before. Vale, esta sería que tengo que acabar exhausto antes que el otro personaje. Bueno, también sería factible. O sea, esta es buena, ¿eh? Pierde una carta para negar 5 o más daños. Pues cualquiera de las tres, ¿eh? La verdad es que cualquiera de las tres es buena. Sí. Yo creo que esta es la más factible realmente. Voy a hacer las suertes. Vamos a suerte, vamos a hacer la suerte, va. Probablemente hubiera escogido la de no acabar la misma casilla, pero venga, hacemos así, pues estaba. Ha sido Weakling, que sería. Tengo que acabar exhausto. Vale. Bueno, pues ahora que. Quizá hay que. Habrá que forzarlo un poco, quizás. Bueno. Me parece la peor de todas, ¿eh? Pero bueno, así le damos un poquito más de gracia al escenario. Y aquí, ¿qué tenemos? Accountant. Esta es imposible directamente. Porque lo que te dice es que tengas cero cartas en tu mano cada vez que hagas un descanso. Esto con este personaje, con este, es imposible. Esto es, bueno, no es imposible, pero con esto deberían darte ya directamente 6 perks. O sea, es que es esto súper difícil. ¿Qué más? Dice que. Vale. Este dice que nunca puedo entrar en un hexágono que esté ocupado por un aliado, por un enemigo, entiendo que saltando, por un objetivo o por un obstáculo. Vale, a ver, objetivos y obstáculos no hay. Aliados solamente hay uno. Y enemigos de momento solo hay uno. No parece muy difícil este. Así que es bastante factible. Y el otro que dice, masoquista, acaba el escenario con un valor de puntos de 3 o menos. Nada, vamos a hacer esta, me gusta más. Venga, hacemos esta. Vale, entonces me he quedado con acabar exhausto. Y esta que es la de hexágono. Vamos a ponerlas más para acá, yo creo. Así me mola más. Así me mola más. Perfecto. Pues así está todo perfectísimo. Este personaje necesita bastante más espacio. Vale, ¿qué más me he pillado? Me he pillado alguna cartita así interesante. Vamos a hacer una revisión. Bueno, he pillado todas las que. La idea sería ponerle poison, ¿vale? Ponerle envenenamiento porque este es vulnerable a envenenamiento, pero no es vulnerable, por ejemplo, a. O sea, es invulnerable, no le afecta el desangrado. Ni el desangrar, ni el aturdir, ni el. Uf, el desarmar me va a fastidiar, la verdad. Pero aquí tenía un desarmar que era interesante. Bueno, pues igual, no lo haremos, no pasa nada. Sí, bueno, pues no pasa nada. Todo esto es inmune, pero lo que vamos a poder utilizar ahí entonces es el envenenar, el inmovilizar, que lo vamos a utilizar muchísimo, inmovilizar para controlarlo. Y me gustaría saber si va a atacar cuerpo a cuerpo o va a atacar a distancia. Normalmente los demonios estos atacaban más cuerpo a cuerpo, con yo creo que más o menos un 80%, 70% cuerpo a cuerpo. O sea que en principio el inmovilizar puede ser una gran idea.
Así que la idea sería, pues, aquí, pues yo creo que, bueno, un ataque en la parte inferior está bien, aquí el ataque 4, este está bien, ataques múltiples, me he quitado la carta esta que hacía, esta que me gusta tanto, me la he quitado porque obviamente, pues hombre, dos ataques 3, la verdad es que si ya el desangrar no va a servir, pues no me parece que sea muy buena teniendo en cuenta que es una carta que se quema. Aquí, por ejemplo, pues ya teníamos un ataque 5, no hace falta. Claro, la gracia de esto es que si lo haces a dos enemigos diferentes, esto se convierte en un ataque 4 virtualmente y esto es un ataque 4 también. En este caso, pues nada, me la he quitado porque no serviría. ¿Qué más me he quitado? O sea, ¿qué más me he puesto? Esto me parece muy interesante. Que es que las próximas 6 acciones que vaya lento, ignoro los efectos de lento, cosa que está muy bien, y además puedo hacer un inmovilizar, por lo cual son 6 inmovilizaciones. Me parece bastante guay. Lo que pasa es que esto tiene el truco, porque son las 6 acciones. Por lo tanto, si yo juego 2 acciones en un turno, esto lo hago 2 veces. Y esto quizás no me va a interesar. Porque entonces esto va a pasar bastante rápido. Con lo cual, cuando juegue esto, quizá, no sé, debería, no sé cómo lo debería hacer, la verdad. Porque se va a quemar bastante rapidito. Pero bueno, creo que es un buen as en la manga y la iniciativa está muy bien. ¿Y qué más? Bueno, pues me he pillado todas estas. Esta no sé si la voy a utilizar, pero bueno, no está mal. Está, pues para recuperar alguna cartita y puntos de vida creo que está bien. Y otra de inmovilizar que me he puesto, que también me parece que va a estar bien. Y ya está. Y esta me gustaría utilizarla con el fuego para combatir alguna cosita. Pero bueno. Vale, de este personaje no voy a narrar mucho porque la verdad es que va a ser muy difícil. Casi todo tiene ataques de área, con lo cual todos estos ataques de área no me van a servir prácticamente para nada. Entonces, pues bueno, vamos a hacer lo que podamos. No es el mejor personaje para lidiar con esto. Pero bueno, como van a aparecer otras cosas, pues quizá el resto de cosas va a ser este personaje el encargado de cargárselas. Vale, dicho esto, yo creo que ya tenemos todos los Battle Goals, Loot Deck, bla, bla, bla. Pues venga, ya sacamos esto de aquí, sacamos la referencia fuera. Y nos metemos esto por aquí. Vale. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos que empezamos en estas tres o en esta. Vale, vamos a ver cómo vamos a empezar. Que no tengo ni idea de qué va a hacer este monstruo, a qué alcance. Pero en principio estamos a un alcance. Bueno, vamos a entrar ya. En principio estamos a un alcance bastante lejano, con lo cual yo creo que me va a interesar jugar lento. Bueno, esto va por aquí. Yo creo que jugar lento puede estar bien. Jugar lento, podría hacer esto al principio de mi primer turno, moverme 3, 1, 2, 3. Uy, quizá querría, ahora que pienso, esta que me da un movimiento 4. Ah, no, ya la tengo puesta. Ah, pues no, no la tengo puesta, sería esta. Uy, esa que me hace invisible. Pues quizá vamos a poner esta, ¿eh? Quizá esta podría ser interesante, ¿eh? Un movimiento 4 en lento me parece muy buena. Y poder volverme invisible para tomar ahí un respiro y hacer un descanso largo, creo que puede ser interesante. Aunque la idea sería ir muy a piñona por este tío. Vamos a ver, ahora el tema sería cuál quiero quitarme. Vamos a pensar en las partes de abajo, en las inferiores, que son las más determinantes, yo creo. A ver, esta vamos a jugar por arriba, esta probablemente por arriba, esta dejamos un poquito de más al lado, esta casi siempre por abajo, esta probablemente por arriba, esta por arriba, esta por arriba y esta por abajo. Así que tendríamos que quitar alguna de estas. Tendríamos que quitar algún ataque. Vale, y aquí probablemente el que prefiero quitarme va a ser el ataque 4. Posiblemente este es el que más me interesa, aunque puedo hacer ataque a 2. Pero me interesa, yo creo, más hacer todo lo demás. Este es un ataque 3, pero es con ventaja. Me parece más atractivo un ataque 3 con ventaja, aunque la iniciativa es peor. Aquí es el dilema, ¿no? De las iniciativas. Sí, esto es lo complicado. Ataque 4. Ataque 3 con ventaja. Es que ahora con este mazo me parece muy guay tener la ventaja. Así que serían más o menos similares, ¿eh? Esta tiene alguna cosita buena. O sea, este se puede convertir en un ataque 4 a 2. Entonces, si aparece esto, pues puede estar bien. Por contra, este, la ventaja está muy guay. Este, la iniciativa está muy bien. Bueno, pues es un poco. Yo creo que son bastante similares. Podría entrar una, podría entrar la otra. ¿Vale? Y aquí sí que me voy a poner esto. ¿Vale? Por cierto, la última partida. Aquí con este personaje me equivoqué y empecé jugando con 8 cartas de estas. De este lado. No sé qué me pasó, que jugué mal. Pero bueno, no creo que tuviera una gran repercusión en la partida. Creo que fuimos bastante bien.
Así que lo vamos por bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Perfecto. Pues empezamos por esto. Y venga, vamos a empezar a situar aquí las cosas. Yo creo que este se va a quedar aquí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, se podría mover. ¿Qué se puede mover este bicho? A ver. ¿Qué movimiento tendría de base? No, no, movimiento cero. Ponemos, aquí pone movimiento cero. No, porque tendrá alguna historia rara. Igual se teleporta o hace alguna cosa extraña. Extraña que vaya a tener movimiento cero. Vale, podemos hacer 3 y luego 4, 1, 2, 3, 4. Es que ya no me vengo aquí con esto, ¿eh? Solo con esto y con la parte inferior ya me vengo arriba de todo. Vale, pues vamos a hacer esta. Esta me parece bastante bien. Y en la parte superior habrá que ponerle el poison, esto segurísimo. Y pues empezaríamos fuerte, yo creo. Quizá le ponemos ya esta, ¿vale? Un 71 estaría bien. 71 me parece bien. O si no, un 66. No, 71 está bien. Vamos a hacer esto, yo creo. Sería un ataque 2, pero lo dejamos inmovilizado para el turno que viene. Puede estar bien. Y el turno siguiente, este 0-2 me va a dar bastantes garantías. Pero esto quizá no lo quiero utilizar de momento. Bueno. En cualquier caso, este 0-2 me parece atractivo, solamente por la velocidad que tiene. Vale, aquí vamos a jugar estas dos. Y aquí, ¿qué quiero hacer en este personaje? Bueno, yo creo que lo que es clave es jugar con la forma de disparo. Me parece que es la más obvia. Vale, entonces, bueno, está súper lejos, así que necesito poner uno de rango. 1, 2, 3... Es 4. En principio con un movimiento 3 sería suficiente. Pero no me la quiero jugar. Y además tengo un 70 que me va a venir muy bien para jugar tarde. Un 70. Aquí tendríamos un 71. ¿Vale? Y cargamos. Cargamos aquí baterías. Y aquí un 76 que me parece también fantástico. Movemos 4. Y ahora con la parte superior tenemos que hacer un disparo. Vamos a tirar un pelín para atrás aquí. Y así puedo poner estas cartas. O así. Bueno. Así está bien. Que quede todo bien claro. ¿Qué podemos hacer? Hasta aquí 4, 5. Vale, esta puede estar bien. Si no es que es un ataque 2, no me apetece mucho hacer un ataque 2. Yo creo que vamos a hacer esta. Sería un ataque, perdón, así. Sería un ataque 2. Ahí sí. Y lo vamos a subir a ataque 4. Vale, me parece bien. Ok. Pues vale, 76. Venga, no, 77, no, 76. Vamos allá, a ver qué hace. Mueve 0, ataque 4. Vale, está perfecto. Ataque 4, rango 2. Perdón, ataque 4 a 2 objetivos, alcance 3. Pues está pegando a distancia, ¿eh? Vale, vale, está pegando a distancia, no pasa nada. No hay nadie a distancia, no se va a mover, pues no pasa absolutamente nada. Así que este no va a hacer nada en absoluto. Perfecto. Perfecto. Impecable. Impecable. Primer turno, fantástico. O sea, el primer enemigo, bien. Aquí, perdón, antes de hacer esto, tenemos este de aquí, que es que podemos movernos 3. Así que 1, 2 y 3, nos quedamos aquí. Vale. Y ahora vamos a sufrir daño, porque no tenemos salto. Vale, por cierto, aquí me he dejado salto. Uy, no, aquí no tendré salto. Bueno, da igual. Me quedaré aquí y dispararé desde aquí. Está, no pasa nada. Vale, tenemos esto, ya lo hemos hecho. Y ahora tendría que hacer un movimiento 4. Vale, movimiento 4 va a ser 1, 2, 3 y 4. Me voy a venir hasta aquí, pero aquí tengo que sufrir una maldición. Vale, sufrimos una maldición. Sufrimos un Maddle que va a ser. ¿Dónde estás? Aquí. Con lo cual, esto me va a afectar ahora al siguiente ataque, pero no pasa nada. La maldición hay que mezclarla ya. Vamos por aquí por el medio. Tanto mezclar, para nada, ¿eh? Bueno, y además tengo que sufrir daño de. Me parece que sufro 2 de daño, ¿verdad? De eso no me lo he puesto. Vale. Jugando a Security Hex. Estoy pensando que voy a gastar las botas. Voy a gastar las botas y me voy a venir aquí atrás. No me gusta mucho esto porque no se va a ver mucho, pero bueno. Ahí está, me lo voy a girar un pelín. Sí, me gusta más, sí. Y claro, me interesa estar detrás porque tiene la habilidad de esta que acerca a ambos una casilla hacia el terreno este asqueroso que no mola nada. Bueno, esto yo creo que ya está. Entonces vamos a ver. Primero,
El terreno este, chungo. 2 de daño, ¿vale? Blinkbait ya se come 2 de daño. Perfecto. 2 de daño. Quizá me curo uno. No, no me interesa, ¿no? Da igual. Ay, me acabo de dar cuenta que la Stamina Potion ahora la han cambiado y solamente. Es que ahora lo estaba pensando, digo. La Stamina Potion, la poción de estamina, solo te permite recuperar una carta de nivel 1. Y no sé si hasta ahora la he estado jugando bien. Creo que sí, porque las que más me interesan son esas. Pero se me podía haber pasado fácilmente esto. Vale, entonces, esto ya está. Ya hemos sufrido los 2 años. Hacemos esto. Y ahora tenemos que poner un Damage Token aquí. Vale. Muy bien. Tenemos que poner un Damage Token, con lo cual cuando me ataquen, pues me van a hacer daño. Vale, cuando me ataquen estas criaturas, que yo qué sé si saben o no saben. Vale, esto ya está. Ahora teóricamente acabaría inmovilizado, pero soy inmune. Maravillosa carta. Y ahora con la parte superior le pegamos. No, antes de pegarle, le meto un poison bien simpático con esta poción. Ahí ya me estoy empezando a acostumbrar. Venga. Poison, vamos a ponerle aquí poison. Ah, mira qué bien, aquí te dice los estados que están prohibidos. ¡Ah! ¿Cómo, cómo? No se puede inmovilizar. Maldita sea, ¿por qué no se puede? Ah, no, 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 no. Sí que se puede inmovilizar. Hostia, es que hay un estado aquí que está tachado que parece como una bota. Parece como una bota y no sé qué es. Hay un estado que no conozco. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es este estado? Uf, pues no lo sé. No lo sé. Aquí en la aplicación te lo voy a enseñar porque esto es tú que es raro. ¿Vale? Este es el inmovilizar, este de aquí de la esquinita. O sea, es vulnerable. No es vulnerable ni a desangrar, ni a desarmar, ni a aturdir. Pero esto, no sé qué mierdas es. A ver, por descarte, debe ser el que afecta a los objetos. Que es el Impair. Sí, porque ese no está en ningún sitio. Así que yo creo que debe ser este de aquí. Digo yo, ¿eh? Porque es que ese no está. Pero bueno, es que este no le afecta a los monstruos. No sé, no sé lo que es. Bueno, es raro, ya está, no pasa nada. No tengo ningún estado de estos. No pasa nada, pero me ha chocado. Vale, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un poison, lo he puesto. Vaya, ya tiene poison. Perfecto. Y ahora vamos a hacer un ataque 3 menos 1, 2, más poison 3. Venga. Pues 3 menos 2, pues hay menos 1, 2. Vale. Ya lo tenemos a 68 puntos de vida. Ah, no, perdón. Voy con desventaja. Hostias. Bueno. Pues entiendo que la desventaja elegiría el otro. Así que hemos perdido esta cartita tan buena. Qué pena. Qué lástima. Vale. Ahora podría moverme dos. No, no podría moverme dos porque estoy en lento. Nada, no me puedo mover dos. Vale, este ya está. Vamos a por Germinate. Y me he movido cuatro. ¿Por qué me he movido cuatro? Ah, me he movido cuatro para no cambiar de forma y para jugar con la iniciativa 76. 1, 2, 3. Venga, con esto ya está. Y ahora hacemos esta parte superior que tiene que ser a rango 4. Vale, 1, 2, 3, 4. Perfecto. Y lo que voy a hacer es ganarme un tokencito de estos. Y esto no se va, además. Porque esto es al final de tu siguiente turno. Move at the end of next turn. Es una mierda esto, ¿eh? De ganarlo durante tu turno. Es malísimo esto, ¿eh? Claro, es que con esto estoy haciendo un ataque 4, pero. Pues que casi no sé si me vale la pena, ¿eh? Ponerme esto. Es que igual no me vale la pena porque el turno que viene. 1, 2, 3, 4. No, no me lo voy a poner, ¿eh? No me lo voy a poner porque el turno que viene quiero hacer un ataque doble. Un ataque con la parte inferior y un ataque con la parte superior. Así que ya hacer tres ataques con desventaja no me apetece. Así que en lugar de combar esta carta y ponerme desventaja para ganar un más 2, me voy a quedar con el 2 básico y ya está. Ataque 2 y se acabó. Ataque 2 menos 1, 1 más poison, 2. Pues ala. 2 de daño. Bueno, venga, 4 dañidos han entrado. Está bien. Ya está mal. Y por cierto, está inmovilizado. Pues si se va a mover cero, no sé para qué quiero la inmovilización, realmente. Pero bueno. No sé. Así es la vida. Next turn. Venga, pues ahora necesito pegar. Vamos, a muerte. Todos los ataques que tenga y más. Ataque 3, ataque 2. No sé si quizás. Ahora vamos a ir rápido. No, por aquí. Y que hacemos un ataque 3, un ataque 2 y en la parte inferior. Tenía otro ataque por aquí que es.
Esta. Quiero hacer esto, realmente. Trata que dos. Vale, sí. Vamos a ir, vamos a apretar fuerte, que yo no sé si este se va a curar. Así que más vale ir lo más rápido posible. Hacerle mucho daño. Venga, hacemos esto. Y aquí, pues la jugada que ya teníamos preparada, que es esta. Y no sé si querré cambiar forma. A ver, si no, el turno que viene yo hago esto. Y sí, vamos a hacer esto. 18, 30. Vamos a hacer esto. Solamente es un ataque. Un ataque 2, pero bueno, ya está bien. Y le empujaría una. No sé si quiero empujarla, ¿eh? Probablemente no la empujaré. 3, 4, 3, 4. Ay, sí, aquí me tendré que cambiar de forma. Bueno, pues ya me espabilaré. No pasa nada. Si no. Sí, ya me espabilaré. No pasa nada. Aquí jugamos un 18. Y aquí jugamos un 15. Venga, vamos a ver qué salga. Vale. Vale, perfecto. Pues entonces va a hacer un movimiento 0, ataque 5. Bueno, pues lo único que hay que hacer es apartarse y ya está. Pues me parece estupendo, ¿no? Porque puedo hacerlo sobradamente. Lo puedo hacer de cualquier manera. Con la parte superior o con la parte inferior. Pues venga, vamos a por Blink Blade. Vamos a hacer esto primero. Ataque 3. Y, hostia, es con desventaja, es verdad. Pues quizá debería haber atacado más suave este turno y guardarme esta para el turno siguiente. Pero bueno, ya está hecho. Pues ya está hecho, no pasa nada. Sacamos de 3 con desventaja. Pues 3 más poison. 4 de daño. Vale. Muy bien, ¿no? Está bastante bien. Y ahora atacamos de 2 con desventaja. Vaya, por Dios. Bueno, pues nada, 2 más 1, 3 más poison 4. Pues 4 de daño. Uf, estás haciendo una cantidad de daño brutal, ¿eh? Me movería 2, no me muevo, pero sí que gano la experiencia. Vale, y ahora con la parte inferior me muevo 2, que no me quiero mover. Y le ataco de 2. Atacamos de 2. Venga, 2. La pifia, pifiamos. Vale, pero este se va. Ay. Bueno, ya hemos quitado uno. Perfecto. Bueno, lo único que había, así que está bastante bien. Y ahora me puedo mover, así que me voy a mover aquí. Para que no me pueda pegar. Ya está, este ya está. Perfecto. Quiero utilizar, creo que voy a utilizar la stamina potion. Sí, vamos a ver. Teníamos esta. Ah, no. No, no la voy a utilizar porque son 3 y 4. La utilizaremos luego. Vale, pues esto ya está. Blinkley ya está. Y ahora este señor. No, aquí, perdón. Y este señor Germinate lo que va a hacer es. Pues tenemos un ataque 2 a rango 3, 4. Venga, hacemos un ataque 2. Perfecto. 2 más 1, 3 más poison 4. Pues venga. Buah, esto va como un tiro, esto, ¿eh? Esto va como un tiro. Y ahora un ataque 2. Venga, ataque 2. 2, pues 2 más poison 3. Madre mía, vaya poison. Vaya poison más mega aprovechado. Ok. Pues nada. Ya está. Y este enemigo pues no hace nada absolutamente porque no se puede mover. Así que pega de 5, pero no va a pegar absolutamente a nadie. Se le quita esto de aquí que... Pues no sé, no sé si va a valer la pena ponerlo. Bueno, venga, ya está. Siguiente turno. Vale, siguiente turno. Esta es la de nivel 1 que voy a querer recuperar luego. Muy buena carta. Y con la parte inferior, pues... ¿Qué podemos hacer? Con la parte inferior, pues quizá me quiero mover y me podría mover... Esta me la voy a guardar. Aquí vamos a jugar rápido. Esta me la voy a guardar para luego... Esta también para. Bueno, esta para luego. Y. Quizá que rejugar esto. En lento. Y ahora en rápido. Esto si no sería ataque 2. Sería un. No está mal en lento esto tampoco, ¿eh? No me parece mala opción en lento. Y ahora jugamos esto en rápido. Vale, vamos a jugar esto en rápido. Y ahora este monstruo está aquí. A ver, en principio, si no se va a mover, quizá podría ser un buen momento para ir lento. Es que de momento tampoco me ha hecho nada. ¿Queremos ir lento? La pregunta. Ah, y aquí ha cambiado de forma, por cierto. ¿Querría ir lento o no? Quizá me va a pegar. Quizá me pegará. Y tendré que sufrir daño.
Vamos a ir lento, ¿eh? En lugar de... Ajá. Bueno, no vamos a seguir la estrategia esta de aprovechar al máximo. Bueno, en realidad, aunque pierda el poison, teniendo la vaga, no me parece mala opción. De momento ya hemos bajado 20 puntos así, casi casi sin despeinarnos, ¿eh? Vamos a hacer esta, yo creo. Y esta me la dejaré para ir lento. Pues vamos a jugar esto. Ventaja, es que la ventaja es muy buena. Venga, vamos a jugar esto, va. ¿Cómo se podría hacer esto? ¿Cómo lo podríamos hacer mejor? No, voy a ir lento. Vamos a ir lento. Vamos a jugar un 75. Y aquí quizá no quiero jugar esto. Quizá vamos a jugar esto. Pues vamos a jugar un 87. Y atacaremos con esto. O prefiero 3 más 1, 4. O prefiero aquí perder 2 puntos. Y tener la ventaja aquí. Creo que vamos a hacer esta, sí. Mejor vamos a hacer esto. Esto me parece más guay. Esto me parece bastante guay. Vale, esto está perfecto. 1,87 por aquí. Jugamos el lento, entonces ganaríamos el, recuperamos el token que habíamos gastado para ir rápido y ganamos uno más. Perfecto. Y ahora aquí tenemos que cambiar forma. Estamos aquí. Necesito el... Mierda. Ahora no llego con este personaje. A ver, tendría que saltar 4. A ver. Uf, claro, tendría que acabar dentro. No mola nada, ¿eh? Y con esto tendría que empujar. Vale, mira, podemos jugar esta. Y con esto sí que llegamos. Y tendríamos que hacer esta de aquí, que es un movimiento 3 salto. Y así me evito el tener que caer aquí dentro. Vale, esto me parece bastante guay. Sí, me parece bastante guay. Y aquí, pues podemos ir lento otra vez. A ver si tenemos suerte. No me pega. Vale, seguro que me va a pegar este tío. Bueno, no, vamos a ir rápido. Aquí vamos a ir rápido mejor. En este personaje vamos a ir rápido, a ver si tengo un poquito de suerte. Y consigo inmovilizarlo antes de que ataque, por si acaso se mueve. Que igual no se va a mover nunca en toda la partida, ¿eh? Estoy aquí haciendo el tonto, pero como no sé qué tiene en su mazo. A ver, aquí pone movimiento cero, pero es que se me hace súper raro que haga esto. Bueno, vale, un Tendigo tiene 87, pues esto es lo que vamos a hacer. Venga. Especial 2. Vale. Uf. Especial 2 me va a putear, me va a putear. Bueno, vale, no pasa nada. Pues nada, spawn uno de estos en A. Este ya está. Pa, 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 pa. Then each enemy. Vale, entonces este me empuja hacia aquí y este se mete dentro. O sea que mi salto no va a servir para nada. Pues nada, se come un Madden y te comes una maldición. Uy, ¿por qué los dejaré tan lejos? Maldición para el mazo, venga. La dejamos por aquí, la hemos puesto de... No, la hemos puesto del revés. Venga, va, que estás a 51 este boss. Hay que darle caña. Ah, me dejo una cosa también. Me dejo una cosa que es que también hay que sufrir el daño, que habíamos dicho que era 2 de daño. Vamos a poner aquí el daño también. Voy a dejar aquí. Y además me voy a dejar un tobencito de... Y otra más. Aparte me voy a dejar. Porque habría que poner un tobencito de daño en su fichita. En su matriz. Vale, esto. Y sufres 2 de daño. Vale, bueno, pues esto es. Este bicho todavía no va. Es que esto yo no lo veo. Voy a hacer así, mira, vamos a ponerlo así. Porque si no, no me entero que está. Mira, ya se queda más bonito. Perfecto. Como ha sido spawneado ahora mismo, pues no va a hacer nada. Pero el turno que viene sí que funcionará. Y ahora me pregunto si se puede añadir. ¿Se podría añadir esto?
A ver, Admonster. Vamos a ver si sale como Spark. ¿Podría salir? No. Bueno, pues no salen estos. Los Sparks no salen. Y aquí no se puede poner como invocación. A ver. Sí que se puede poner. A ver, vamos a ponerlo así. A ver qué pasa. No, no. No, no se puede poner así. Bueno, pues en esta aplicación no se puede poner. Pues nada, no pasa nada, ya haremos el recuento aparte y ya está. Vale. Ok, bueno, vamos a seguir con esto. Este personaje ya está, ya ha sufrido todo su rollo. Y aquí tenemos un movimiento 3. Y, hombre, ¿me podría poner a rango ahora o qué? Es que no creo que. ¿Me voy a cambiar de forma? No, vamos a cambiar de forma. Hostia, pues si voy a cambiar de forma, quizás no, pues no es la mejor manera de esto. Podemos hacer una curación, quizás. Sí, podríamos hacer una doble curación. Quizás el turno que viene. Y cambiaríamos de forma. Y no cambiamos de forma entonces. No, pues tendría que atacar a rango 3. A ver, ¿cómo lo podría? Mira, si me quedo aquí, no. Digamos que no hay ninguna casilla aquí. Bueno, a ver, en principio. A ver cómo es la regla especial. Who enters. Vale, es cuando entras, pasa esto. Vale, entonces yo que estoy dentro, no tengo por qué moverme. Ahora mismo no tendría por qué moverme. Pues vamos a optar por no movernos. Y si no me muevo, podríamos atacar aquí, que quizá puede estar bien. Y me voy a cargar a este bicho y ya está. Sí, venga, me voy a cargar a este bicho. No, espérate, espérate, porque estoy jugando. Sí, es que vamos a cambiar de forma sí o sí. Así que esta posición para cambiar de forma me viene muy bien. Pues entonces no me voy a mover y voy a atacar de 2 aquí. Venga, atacamos de 2. Vale, pues 2 más 1, 3. Son 3 puntos. Mira lo que tiene esto, ¿verdad? Uno más level, 3 puntos de vida. Vale, vamos a dejarlo por aquí, que tienen 3. Final voy a acabar con tokens en todos lados. Vale, pues es amor, ya está, perfecto. ¿Y esto dejará loot? Me pregunto yo. Bueno, pues en principio sí, yo entiendo que son enemigos. Pues venga, pues dejan un loot, yo creo. This will cause problems to you. Sí, ¿no? Bueno, si no lo especifica, yo entiendo que son enemigos, así que pues ya está. Perfecto. Ya está. Vamos a poner Blink Blade. Y Blink Blade estaba jugando lento, por lo tanto. Bueno, ahora ya no hace falta que se mueva. Y aquí lo que podemos hacer es. Vale, pues me puedo tirar un paso hacia atrás, que me viene bien. Y entonces hago un ataque 2 a rango 2. Y pondremos hielo. Que no sé si me va a venir bien el hielo, la verdad. No lo he mirado. Aquí tenemos que cambiar de forma, por cierto. Ya no estamos en curva a curva, estamos en distancia. En distancia. Hielo no me va a venir nada bien. Bueno, pues no pasa nada. Vale. Ataque 2. Ataque 2. Vamos a ver. A rango 2. Ataque 2 más 1, 3. Más poison. 4. Venga, pues 4 dañitos. Muy bien. Hostia, 4 daños aquí, yendo lento. Me parece fantástico. ¿Qué más? Tenemos la acción inferior que vamos a pasar únicamente de ella. Remove only the conditions you have. Esto yo creo que ya estaba, ¿eh? Me parece. Yo creo que esto ya está de hace rato. Creo que esto ya no tenía sentido. Y este tampoco sé si. Hostia, pues no sé si lo tenía este. Este sí que lo tenía, así que tenía que ir con desventaja. Bueno, mira, pues perfecto. No hubiera pasado nada. Hubiera muerto igualmente. Vale. Vale, pues en principio esto ya está, no voy a hacer nada más, ¿no? El movimiento. Podría moverme a rango. ¿Qué prefiero? Bueno, sí, me puedo mover a rango. Porque sí, me va a venir aquí, con la parte inferior. Hemos de parte superior movimiento 1 y ataque y la parte inferior movimiento 2.
Vale, esto me parece bien porque voy a ir súper rápido ahora. Venga, next turn, ahora sí que voy rapidísimo con 0-2. 0-2 y Germany, de que estamos en modo disparo, tenemos que disparar con este y podemos hacer un movimiento 2. Cuerpo a cuerpo. Me parece bien, movimiento 2 cuerpo a cuerpo, son 36, pero está bien. Venga, vamos allá, un 79 y va a hacer el especial 1 que es que pone a alguien aquí y además me va a inmovilizar. Vale, me va a inmovilizar y me va a fastidiar un poquito porque, bueno, habrá que mirar qué posición me interesa. Sí. Bueno, vamos allá, no pasa nada. Aquí golpeamos con esto, que son 2 más 1, 3 con ventaja. 3 con ventaja. ¡Qué maravilla! 3 con ventaja. Pues venga, fantástico. 3 más Poison, 4. 3 más Poison, 4. Y ganamos un punto de experiencia. Venga, Blink Blade, otro punto de experiencia. Muy bien. Vale, y ahora con la parte inferior, pues me voy a quedar aquí. Muy posiblemente. Vale, me voy a quedar aquí. Este ya está. Y ahora Germinate, pues lo que va a hacer es un ataque 3, que tiene que ser a rango 3-4. 1, 2, 3, perfecto. Pues hacemos un ataque 3. Ataque 3 menos 1, 2, más Poison, 3. Venga, ya está 40. Yo creo que vamos bastante, bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Esto por aquí. Y con la parte inferior, pues un movimiento 2 y curación. Un movimiento 2, curación 2. Vale, ahora el tema es, ¿qué quiero hacer aquí? Es que me va a inmovilizar y no voy a poder hacer nada realmente, ¿eh? Pero si no. Claro, me molaría acercarme. A ver, va a hacer un spawn y luego, ¿qué va a hacer? Y luego me va a hacer un ataque. ¿Esto por aquí? ¿Spawn? ¿No? ¿Force? ¿No? Ah, vale. Bueno, aquí pone ataque menos 2. No es un ataque menos 2. En realidad es un ataque. Ah, vale, porque el ataque es 5. Vale, menos 2 se refiere. Vale, se refiere menos 2 respecto al total. Vale, o sea, es la fórmula matemática normal. Entonces se convierte en un ataque 3, que es lo que pone aquí. Es un ataque 3 a rango 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Pues es que igualmente me va a llegar aunque me tire para atrás y me va a inmovilizar. Y cambiaríamos de forma. Claro, este que me inmovilice me fastidia bastante. Si no, la opción es venirme aquí y entonces sí que podré pegar cuerpo a cuerpo el turno siguiente. No estaría mal. No estaría mal, ¿eh? A ver, sería comerme 2 daños, una maldición y esto a cambio de poder pegar. Uf, no sé si vale la pena, ¿eh? No sé si me va a valer la pena. Pero me da rabia el no poder hacerlo, claro. Y encima un torrencito aquí, claro, esto también es. Pero me ataca ya con desventaja. Eso también es verdad. Buah, hay un montón de factores aquí en cuenta. ¿Qué prefiero? ¿Comerme todo esto de daño? Pero el turno que viene poder atacar. Que puede ser. Es que el turno que viene puede ser bastante ataque guay. Sí, pues tengo cosas así muy interesantes. 2 ataques 2 se convierten en un ataque 6. Sí, vamos a ir a saco. No pasa nada. Me vengo aquí. Pam, pam. Vale, sufriría 2 puntos de daño, pero me curaría 2. Así que esto ya ni siquiera lo voy a hacer. Vale, lo que sí que me voy a hacer es que me como esto. Me voy a comer esto. Sí, vamos a ver loco aquí y ya saco. Me como esto y me como una maldición. Venga, vamos, a saco. A tope de a saco. Y además tengo que poner un tokencito de estos en mi matriz. Y ya tenemos 2.
Vale, a todo esto aquí ha salido algo. Aquí no hay que barajar y aquí sí que hay que barajar, que ha salido la pifia, aunque no me la he comido yo. Hostia, fantástico, ¿eh? Quizá estos mazos sí que habría que enfundarlos, ¿eh? Pero bueno. Venga, ya está. Pues todo perfecto. Ahora me meten aquí a este. Y me como ataques 3, 2 ataques 3, me van a inmovilizar. Vamos a poner ya las inmovilizaciones a los dos. 1 y 2. Bueno, lo mejor es que no se está curando nada. Por lo tanto, sea ese poison, ese envenenamiento, estoy sacando un partido brutal. Vale, entonces empezamos ataque 3 aquí, que es con desventaja. Por lo tanto, se convierte en un ataque 2. Perfecto. Y ataque 3 aquí, con desventaja. Uf, buenísima. Bueno, se convierte en 3 más 1, 4. Un ataque 4, ¿eh? No está mal. Me deja a 2 de vida. Bueno, vale. Vale, tiene 40. Todavía no está ni la mitad, ¿eh? Pero bueno, hemos bajado 30 puntos, que está bastante, bastante bien. Ay, se me ha olvidado una cosa, que no sé si la quiero hacer. Creo que sí. Hostia, es que no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Había pensado conservar este elemento gastando esto para tenerlo al turno siguiente, pero claro, voy a tener que pegar con desventaja. No vale nada. No voy a quemar una carta para ir con desventaja. Así que. Así que mala suerte. Vale. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Está jodido el tema, ¿eh? Está jodido porque Intermediate está a 2 puntos de vida, ¿eh? Sí. Bueno, aquí. Claro, aquí ¿qué queremos hacer? ¿Queremos ir lento? No sé si va a ser una buena idea ir lento aquí. Pero. Es que me pondría el regenerar. No está mal. No estaría mal ponerme lento. Vamos a ir lento. Venga, vamos lento. Y aquí vamos a ver por qué. ¿Qué podemos hacer? Claro, es que si voy lento, este va a tanquear. Aunque probablemente pegue a los dos. Probablemente va a pegar a los dos. Tendríamos. Me puedo poner un escudo. Un escudo puede estar bien. Y con la parte superior. Vemos aquí. No puedo cambiar de forma. Tendríamos que jugar esta. Es muy dura esta carta. Esta es la única que me queda para cambiar forma. Así que me la tengo que conservar, sí o sí. O si no, tendría que quemar alguna carta. Hombre, tengo un 4 en la parte inferior, ¿eh? Podríamos quemar un 4. Quemamos un 4. Es que no quiero quemar con esto. Ya sea, estamos otra vez en lo mismo. Vale, esto por aquí y con la parte superior, pues quizá quemamos esta. No, la uso para un ataque normal. Podemos usarla para un ataque normal. Probablemente me va a pegar y voy a tener que perder alguna carta. Esto va a ser bastante probable. Así que. Bueno, depende de lo que pase, ya veremos qué hacemos aquí. Pero muy probablemente me voy a comer aquí muchísimo daño. Si no, es que tampoco tendría forma de ir más rápido. Qué dilema esto. No lo veo claro, no lo veo claro. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar, vamos a jugar esto. Vamos a jugar aquí un 38. Y aquí vamos a jugar rápido. Entonces me quito este y el que tendría que usar para ir rápido. Y vamos a ir con un 24. A ver si consigo que este se coma el daño. No sé si va a salir, pero bueno. Vamos a intentarlo, va. Yo creo que esto mola más. Uy, ¿qué ha pasado? Ah, que no he hecho, vale, no he hecho el fin de turno. Estaba ya pensando en el siguiente turno. Pues venga, un 38 por aquí. Venga, vamos a ver qué pasa. Especial 2, vale. Especial 2, uff, me van a mover.
Pues me van a meter dentro del... Me van a meter aquí. Me van a meter ahí y esto va a ser complicado. Bueno, pues nada, no pasa nada. Ah, no, 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 o sea, esto sucede ya. Vale, especial 2. Ahí a todo esto tenemos este tío aquí. Tengo que añadirlo porque si no va a ser un follón. Vamos a añadir un... add monster. Venga. Añadimos un monstruo y pues no sé qué vamos a hacer. Ponemos, yo qué sé, pues vamos a poner como si fuera un Black Imp o algo así. Black Imp, venga, vamos a poner que es un Black Imp y ya está. Ya añadimos esto. Pero no tiene. Bueno, es igual, ponemos uno y ya está. Por lo menos para. Ah, no, pero es que no puedo poner la iniciativa. No mola esto. Nada, no mola. No se puede poner así. No sé cómo lo quito. Vamos a tirar hacia atrás. Vale. Pues nada, me tengo que acordar. Me tengo que acordar que hay estos bichos aquí que actúan con iniciativa a la venta. Vale, entonces el especial 2 lo que dice que es que meta uno más aquí. Y se va a poner en. No sé dónde lo pone. Aquí. Vale, este se va al otro lado. Ok, pues ponemos esto con una cosa de estas. Vale, y entonces lo que hace es que fuerza a todos los enemigos a mover uno hacia aquí. Este se mueve hacia aquí. Espérate un segundito, porque ¿cuál iría primero? Hostia, me va a tirar para atrás encima. Claro, aquí... ¿qué haría? Por orden de iniciativas. Each enemy. A ver. Claro, aquí el tema es a quién va a mover primero. Si lo hacemos por iniciativas, tendría que mover a este primero, entonces se comería el daño. Y este entonces se tendría que mover aquí. Si lo hacemos al revés. Este ya podría venir aquí y este entonces se iría hacia atrás. Bueno, no sé. Voy a hacer lo que es más lógico, que sería que actúa contra el que tenga iniciativa más rápida. Así que este se moverá aquí y este, desgraciadamente, pues se moverá aquí. Yo creo que el otro movimiento también era legal porque no queda muy claro que tengas que hacerlo en orden de iniciativas. Pero bueno, vamos a hacerlo más difícil y ya está. Pues vale, entonces ambos se ponen un token aquí. Uy, alguien va a pillar cacho, hoy. Alguien va a pillar cacho ahora. Sí, sí. Alguien va a pillar mucho. Vale, no pasa nada. Perfecto. Ambos sufren 2 puntos. Uy, Germany tiene que quemar carta. Germany tiene que quemar carta. Pues vamos a quemar esta. Vamos a quemar esta carta. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Podemos quemar tranquilamente. Esta carta la vamos a quemar. Para negar el daño. Ok. Joder, qué pena. Solamente con 2 de daño. Tengo que quemar. Qué mal. Vale. Blinkblade sufre 2. No sé si lo he hecho ya. A ver. Y yo. No, no lo había hecho entonces. Vale. Blinkblade sufre 2 de daño. Ahora se pone una maldición y se pone un Maddle. Joder. Venga, maldiciones y Maddle. Va, vamos allá. Este por aquí, este por allá. Bajamos y. Y este por aquí. Vale. Esto ya está. De momento no hay que hacer nada más. Me voy a dejar aquí un tokencito de estos para acordarme también. Lo dejo aquí abajo. Vale, esto ya está. Hemos hecho el Maddle, hemos hecho esto, hemos hecho esto y hemos hecho esto, ¿verdad? Sí, yo creo que está todo hecho. Pues vale, vamos allá y toca Blinkblade. Blinkblade se va a curar 2. Vale, con esto se cura 2, con la parte inferior y con la parte superior entonces hace un ataque 2.
Va a mover 2, pero no va a pasar nada. Bueno, ganará un punto de experiencia, pues ya me lo pongo. Acción de ataque 2. Venga, ataque 2 más 1, 3. Más poison, 4. Venga. Bueno, tampoco está tan mal, ¿eh? Este que se haya quedado aquí no me viene nada mal. Y ahora hace un ataque 3. Ay, no, perdón. Perdón. Porque antes tenía desventaja, así que la desventaja haría que 2 años menos. Pero a cambio ganamos un relojito. Bueno, pues no hay mal, no hay bien que por... No, bueno, no sé cómo es. No hay mal que volviendo, venga. Y ahora hacemos el otro ataque, que es un ataque. Ya está. Que sería un ataque 3. Venga, ataque 3. Ataque 3 con desventaja. Pues se queda en ataque 3 más poison 4. Vale, 4 de daño. Venga, estás a 34. Muy bien. Y un punto de experiencia. No, ya me lo he contado, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Vale. Perfecto. Blink Blade ya está. Ok. Y. ¿Cómo estamos? ¿Estamos en forma de disparo? ¿Cómo que estamos en forma de disparo? No, hemos cambiado antes. Hemos cambiado antes, pero creo que no ha cambiado la miniatura. Sí, creo que no ha cambiado la miniatura. Pero bueno, da igual, no puedo hacer nada. Así que me pongo un escudo. Y un retaliate. A ver si con un poco de suerte no me pega muy fuerte. No era difícil, pero bueno. Porque... Sí, vale. Ya está. Entonces, este enemigo, ¿qué tiene? Esto se va a mover 2. Entonces hace 1 y 2. Vale, este no sufre nada. Qué simpático. Y entonces pegar 0 más 2 por T. Buah, tío. Me va a pegar de 6. Me pega de 6. Uf. Me pega de 6, ¿eh? Me pega de 6. Bueno, pues nada, pues me pega de 6. Venga. 6. Ay, no sé por qué. ¿Con desventaja? No era con desventaja. No, me pega con ventaja. Me hace 6 de daño. Vale, 6 de daño. Podría hacer 5, podría hacer 4, pero nada, pues tengo que quemar una carta. Vamos a quemar. Quemamos una carta y además, ¿qué voy a decir yo? Además se come una de daño. Vale, aquí hacemos una de daño. Esto va a ser dificilísimo de llevar la cuenta, ¿eh? Pero bueno. Bueno, pues yo qué sé, más suerte. Suerte contando esto. Uno de daño y hemos dicho que tenían 3 puntos de vida, ¿verdad? Venga. Vale, esto, este no se va a mover. Y aquí tengo que quemar una carta que va a ser. ¿Cuál va a ser? Pues probablemente esta es la que menos. No, porque esta es la que me permite cambiar de forma. Si no, tendría que hacer un descanso largo, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Puedo. Sí, puedo jugar estas dos. Ahora podría jugar estas dos y que me da un 20. Venga, vamos a hacer esto, sí. Sí, esta me parece bien. Vamos a hacer esto. Vale, hacemos, quemamos esta y ya está. Venga, next round. Aquí jugamos estas dos. No me queda otra. Voy con un 20. Uf, Germinate. Espérate, porque Germinate se va a quedar sin cartas, ¿eh? Germinate se va a quedar sin cartas, así que hago el descanso largo ya. Descanso corto, ¿verdad? Hago el descanso corto ya porque si me quedo sin cartas y me pegan, no voy a poder quemar. Voy a tener que quemar aquí muchísimo y no me apetece. Y este también va a venir, ¿eh? Vale, pues esta se va. Pues ya está, no estoy como para andar eligiendo, así que lo que salga salió. Vale, esto lo vas a jugar aquí y aquí, pues otro descanso. Descanso cortito. Por cierto, ya se ha ido, ahora ya me puedo mover. Y me va a mover, pero vamos. Muy fuerte. A ver, este tendría que morir. Y este, si pudiera ser, pues también. Si no, va a ir. Vamos a ir mal. Y esto sigue estando aquí, ¿eh? Venga, esta se quema. A ver qué tenemos. Bueno, pues un ataque. Vale, está bien. Esta se quema. No me parece mal. No me parece mal. Vamos a ver qué tenemos. 8. Vamos a darle mucha caña. Y podemos ir rápido. Uy, tenemos aquí esta. Esta vamos a dejar para luego. Esta vamos a dejar para luego. Esta también vamos a dejar para luego. Y tenemos esta. Quiero jugar ya. Vamos a jugar rapidito. Y a ver si me puedo largar de aquí. Porque si no... quizá... Bueno. Hacemos esto. Es que no se está moviendo nada este tío, ¿eh? Así que creo que vamos a ignorar un poquito el tema este. Vale, aquí tenemos esto. Sería un movimiento 1. Este se va a encargar de este. Vale, que
que yo creo que lo voy a poder matar. Y luego te vas a tener que ir. Aquí te vas a ir. Y el otro vamos a pegar muy fuerte. Todo lo fuerte que podamos. Entonces vamos a pegar con esto. Gastamos el token de velocidad. Pegamos con estos dos y con la parte inferior también. Hacemos todo esto. 3, 4, 5, 6, 7. Va a ser un ataque 7 más 3 poison. Va a ser un ataque 10. Así que hay que ir a por todas. No hay que ir a por todas porque tenemos esto. Entonces esto me va a interesar para el turno que viene. Vale, para el turno que viene sí. Pero para este turno no. Entonces para este turno, ¿qué me interesa? Quizá me interesa esto. Esto. Ya, pero es que entonces no tengo token de velocidad para el turno que viene. Necesito un token de velocidad para el turno que viene. Vamos a ir lento entonces. Pues hay que ir lento. Estoy yendo lento, pues está bien. Y tenemos aquí esta. Vamos a intentar hacer esto. Con 32. A ver si podemos ir más rápido que este monstruo. Venga, vamos a darle aquí un 32. A ver qué sale. Y con este un 20. Bueno. Vamos a intentarlo, venga. Vamos a intentarlo. A ver qué pasa. Venga. Robamos. Especial 2. Mierda. Más cosas de estas especiales. No me jodas, no me hacen moverme, maldito sea. Otra vez, Dios. Bueno, pues nada, me vuelven a mover y me vuelvo a sufrir un montón de daño. Vale, especial 2. Me empiezo a pillar mucho este especial 2. Dice que spawn 1 en A. Muy bien, spawneamos 1 en A. Como A está ocupado, pues lo voy a poner atrás y ya está, ¿no? Está ocupado, no sé si tendría que ser lo más cerca. Me parece que el otro día lo estuvimos mirando esto en el Fauces del León, y en Fauces del León creo que yo entendí que podías hacer esto. Aquí en este no lo sé, pero bueno, ya, mira, lo vamos a dejar así. Vale, esto ya está. Entonces, ponemos en A, vale, entonces ahora pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí hemos hecho un 32, pues. Este es el primero que se va a mover una posición, pues que lo tiro hacia adelante, pues lo voy a tirar hacia adelante y ya está. Venga, vamos a tirar hacia adelante y este entonces irá hacia atrás. Me parece muy mala opción, ¿eh? Pero bueno. Bueno, pues no, es lo que hay, no pasa nada. Cambio de posición. Vale, pues está aquí y está aquí. Me parece muy cutre que ya, si ya están dentro, pasen estas cosas, pero bueno, es lo que hay. Vale, pues esto es lo que ocurre y ya está. Bueno, ya está, más o menos. Porque ahora hay que poner un trencito en cada uno. O sea, ahora ya me están pegando de 8 y de 6. Bueno, pues suerte. Germany tiene que quemar una carta ya. O sea, así de fácil. Ahora tengo 2-2 y de... pues aquí habría que quemar algo. A ver, esto me va a interesar. Ataques. Me interesa quitarme uno de abajo. Tres, cuatro. Venga, me quemo esta carta. Vale. Ok, Blinkblade sufre 2 años. Venga, y ahora volvemos a poner Madel. Y ponemos más maldiciones todavía. Madre mía. Venga, más maldiciones. Me voy a pasar aquí todo el día bajando. Vale, este ya está. Este va a pegar y este va a venir y va a pegar también, así que hay que salir de aquí. Vale. Germinate. Pues Germinate ahora mismo lo que hace es ataque 2 y ataque 2 con desventaja. Aquí, el primer ataque 2 es una pifia. ¡Hostia, 2! Venga, quitamos 2 del mazo. Estupendísimo. Perfecto. Y el segundo ataque 2. ¡Qué buena esta! El segundo ataque 2. Venga, ya hemos sacado 3. Vale. Pifiamos, pero hemos sacado 3 maldiciones del mazo. Las voy a dejar aquí porque veo que las estamos usando mucho. Vale, este ya está. Y me voy a mover 1. No, me voy a mover 2 porque no me van a pegar. Así que me voy a mover 2 y me voy a ir atrás. Me voy a ir aquí atrás porque es que si no me van a volver a pegar
Y no tengo nada de ganas, ¿eh? Vale, perfecto. Voy a acercar aquí. No, no me molaría nada. Vale, pues vamos aquí. Está 34. Está ahora a la mitad. Pero hay mucha gente. Hay mucha gente aquí. Tendremos dos tokens, no está mal. Así que vamos a empezar aquí pegando a este bicho de aquí. Venga, pegamos de 2. Le voy a poner poison. ¿Me muevo poison o qué? Da igual. Oh, menos 1, qué pena. 2, menos 1, 1. Sufre un daño más. Vale, son 2 de daño, le faltaría un punto. Pero aquí, ay, no, mierda, que voy lento. Uf. Bueno, vale, no pasa nada, no pasa nada porque se queda inmovilizado. Vale, entonces este no me va a poder pegar ese turno. Esto ya está. Y ahora con la parte inferior me muevo 2, entonces me va a venir aquí y ya está. Y este no me va a poder pegar. Vale, Jeremy ya está, perdón, Jeremy ya está, Blin Blin ya está, y ahora vendrían estos. Este se le quita el inmovilizar, este se mueve 2, y este ha sido spawneado ahora, por lo tanto ese no se mueve. Bueno, vale, hostia, ahora tiene una formita muy chula para hacer algún ataque, un ataque a rango que no voy a poder hacer. Pero bueno, ok, next, siguiente turno. Venga, este ya está decidido, y aquí pues, ahora mismo es que sigo teniendo el madre, ¿eh? Sigo teniendo el madre este que me da una rabia inmensa porque tengo aquí un ataque 5 y un ataque 4, me está quemando, pero la vida. Y aquí si hago esto me voy a ver obligado a cambiar de forma. O sea que quizá no quiero, pero... Es que el turno que viene me apetecería mucho hacer eso, ¿eh? Pero entonces tendría que hacer descansos... No, no me va a molar. No me va a molar. No sé si quiero arriesgarme. Me arriesgo por un ataque 4. Es que ya voy un poco apuradito, ¿eh? Sino que, bueno, la verdad es que el Jeremy podría ponerme poison. Vamos a hacer esta parte superior y la parte inferior. Entonces, sería esto: un movimiento 3 con cambio de forma o un 14. Venga, vamos a hacer esta. Yo creo, vamos a hacer esto. Del turno que viene, haremos esto. Va, vamos a hacer esto. Así va. Ok, pues entonces aquí tenemos un 14 y un 15. Y un 15. Uf, hostia, espérate, espérate. Bueno, sí, vale, está bien. Hace un 15. Venga, vamos a ver esto. Aunque. Espérate, ¿por qué? No hay dos. Pero es que cambiar de forma ahora mismo me va a parecer malísimo. Porque estos dos se van a acercar mucho. Mucho, mucho, mucho. Y estoy quemando demasiadas cartas. Bueno, va, vamos a hacerlo así. Va. Está bien. Vamos allá. Especial 1. Me va a spawnear más gente. Vale. Y encima me va a hacer un ataque 3 a rango. A rango 5 con inmovilizar. Bueno, pues vale. Pues no me voy a tener que preocupar tanto de esto. Pues ahora tenemos el ataque 5 y ataque 4, ¿eh? Bueno. Hostia, tengo que empezar con Jeremy encima. Que claro, es un ataque 9, ¿eh? Si saliera esto, pero me estoy arriesgando mucho a que me salgan pifias. Estoy arriesgando demasiado. Pero claro, si no me arriesgo, esto es igual llega. No, vamos a hacerlo. Vamos a jugar conservador. Entonces vamos a jugar con esta parte de aquí. Me pongo un escudo y un retaliate. Con un poquito de suerte, a ver si falla algo. Y con la parte superior, es que me tengo que poner un poison. Porque si no me pongo poison, no le hago casi casi daño. Si no, bueno, es un ataque 3. Un ataque 3, es que ponerme poison me parece muy mala, ¿eh? Me parece muy mala opción. Porque van a venir aquí y. Puf, es que estoy a 2 de vida igualmente. Cualquier ataque que me entre. A ver, ahora mismo me va a pegar de 3. 3, menos 1, menos 2. Me entraría un daño, ¿eh? Pues nada, vamos a atacar de 2 solamente. Atacamos de 2. Desventaja. Venga, una pifia. Bueno, pues hemos hecho bien. Hemos sacado 4. Vale. Y aquí me pongo el escudo y el retaliate. Vale, aquí que tenemos. Bueno, pues aquí lo que tenemos es que me muevo 2. No ha estado el token, por cierto. Vale, me muevo 2, atacamos 2. Bueno, me muevo 2, me ha quedado bien. Venga, atacamos 2 con desventaja. Vale, con un menos 1. 2 se queda con un ataque 1 más poison 2. Perfecto.
Vale, y ahora la parte superior. Tenemos un ataque 3. Venga, ataque 3 con desventaja, que será un menos 1, se convierte en un 2. Ataque 2 más poison 3, 3 de daño. Venga, estupendo. Y con la parte inferior hacemos un ataque 2 con desventaja. Ataque 2 con desventaja, pues es un 2 más poison 3. Bueno, desventaja es una locura. Ok, y me podía mover 2, no me muevo, pero sí que ganamos un puntito de experiencia. Vale, venga, perfecto. Y esto ahora sí que se van. Muy bien, venga. Y ahora el especial 1 es que me van a spawnear otro más. Otro bicho más. En B, si mal no recuerdo, es el especial 1 en B. Vale, aquí me pones 1. Y ahora me hace un ataque 3 a rango 5. Y me van a inmovilizar. Vale, pues inmovilizamos aquí. Y inmovilizamos allá. En turno siguiente no me voy a poder mover, no pasa nada. Y ¿cuánto está? 26. Venga, ya le queda nada a esto. No puede ser que. Pues venga, me pega de 3. Empezamos por. Me le va a pegar primero a Germinate. Primero pega a Germinate de 3 con desventaja. 3. Le haces 3 de daños. 3. Menos 1, 2. Menos el escudo. Un daño. Venga, ahí lo llevas. A un punto de vida. Estupendo. Y se come un daño porque tengo Retaliate. Estupendo. Y ahora le pega de 3 a el señor Blingblade con desventaja. Menos 1, perfecto. Menos 1, 3. Menos 1, 2. Pues 2 que le entran a Blingblade y está un poco jodido, ¿eh? Vale, antes no sé si me he curado. Creo que me he movido al final. No, no sé lo que he hecho. Vale, no pasa nada. Vale, estos ya están, pero faltan. Esos de aquí que se van a mover. Entonces los voy a dejar aquí. Los voy a dejar aquí, que así estas posiciones están ocupadas. Este tiene 2 de daño, este no tiene ninguno, lo voy a quitar ya porque si no me va a confundir. Vale, y este se viene aquí y este se viene aquí. Muy bien, tenemos aquí, bueno, pues 25. Qué jodido está esto, ¿eh? 25 puntitos de vida. Venga, siguiente ronda. Vamos allá, podemos ir rápido y pegar. Podríamos haber hecho alguna cosita. Bueno, esto está bien. Y en la parte inferior. En la parte inferior vamos a hacer esta que es muy buena. Esta es perfecta. Vale. Esta jugada me parece guay y no sé si querría acabar invisible. Puf. No creo que. ¡Ay, no! No voy a poder hacerlo. Mierda, porque estoy movilizado. Estoy movilizado. Puf. Qué mal. Y aquí vamos a ver cómo puedo hacer esto. Mira, este. ¡Uy, va! Horror. Este vamos a poder utilizarlo con dos enemigos. Esto está bien. Y lo malo es que voy a tener que cambiar de forma que no me gusta nada. Estoy en una forma muy mala. Pero bueno, no pasa nada porque con el Poison todo se puede. Con el Poison todo se puede. Esta me va a fastidiar. Podríamos atacar a estos dos con esto. Claro, pues esto me parece mejor opción, ¿eh? Me parece muy buena opción. Esta molaría que fuera. Sí, este va a ir más rápido. Vale, perfecto. Estos dos los tengo controlados. Vale, pues entonces aquí solo tengo que preocuparme de este enemigo. Esto, no obstante, me lo voy a dejar y probablemente me va a querer curar. No, porque el turno que viene posiblemente sí que quiera hacer esto y posiblemente voy a querer hacer todo esto. El turno que viene. Vale, yo creo que esto puede estar bien. Y así jugamos un 12, vamos rapidito. Venga, vamos a hacer esto. 34 y 12. Otra vez vuelvo a hacer el especial 1. Bueno, no pasa nada porque esto van a estar máximo 4. Lo malo es que este igual lo mato y entonces reaparece. Eso podría pasar, pero bueno. Vale, la parte inferior no hacemos nada. Está, no pasa nada. Ay, hay que mezclar aquí. Parte inferior no hacemos nada y con la parte superior pues tenemos aquí un par de ataques simpáticos. Sí, yo creo que está bien esto. Y tengo que gastar el token. Ojo, porque aquí hay un montón de maldiciones. Hay una tonelada de maldiciones.
Mira que estás controlando, de hecho, la cantidad de maldiciones que hemos puesto. Porque ya no me deben quedar muchas. Bueno, no quedan cuatro todavía para poner. Estas son de monstruos. Así que estas no entran en juego. De hecho, las voy a dar la vuelta. Hay un máximo de 10 maldiciones. No puedes poner más maldiciones. Vale, tenemos esto. Pues pegamos de 2. Venga, pegamos de 2 aquí a este demonio. 2 más 1, 3 más poison, 4. Venga, 4 de daño. Muy bien, vamos a tope. A tope, moveríamos 2, no nos movemos, ganamos un punto de experiencia. Atacamos 3, venga, 3, más 1, 4, más poison 5, venga. Este ya está, esto ya está. 16 puntos. 16 puntos de vida creo que tienen. Estupendo, muy bien. Blinkblade ya está. Germinate, Germinate, la parte inferior no va a hacer nada. No va a hacer nada, igual. Y la parte superior hacemos este ataque de área que va a pillar a estos dos. Uf, maravilloso este ataque de área. Perfecto. ¿No se podía hacer mejor? No, no se podía hacer mejor. Vale, pues hacemos así y entonces vamos a hacer ataque 2 y 2 aquí. Venga, ataque 2 aquí. Bueno, 2 de daño a este. Le vamos a poner aquí. 2 de daño a este. Está a un puntito. Y este de aquí. Pues sacamos. Hostia, mierda. 2 menos 2. 0. Nada. Nada, se sigue quedando con 2. 2 y 2 tienen. Pero están los dos inmovilizados, por lo tanto no se van a poder mover. Dejo la carta aquí para acordarme. Pues yo qué sé, la dejo aquí. Vale, entonces ahora, bueno, no está mal, no está mal. No está mal porque así no reaparece. Eso está bastante bien. Entonces, este ya está. El especial 1 es el de el que me pega. Bueno, pues vale, me vas a volver a pegar. Me vas a volver a inmovilizar. Mierda. Y este va a cambiar de forma. Así que aquí ya me temo que va a estar jodida la cosa. Pero bueno. Bueno, perdemos de 2 y ya está. Y a ver si puedo cambiar de forma y ya está. Vale. Claro, tengo que quemar todas las cartas de disparo porque ahora mismo los disparos no me van a interesar demasiado. Bueno, quizás sí, quizás. Bueno, algo se podrá hacer, ¿eh? Algo se va a poder hacer, sí. Algo vamos a poder hacer. Sí, vamos a poder hacer una jugada web para el turno que viene. Vale, está bien. Me distraigo. Especial 1. El spawn no se va a hacer y entonces me hace ataque 3 a cada uno de los personajes, pero con desventaja. Vale, ataque 3 a. Va a pegar primero a Blinkblade. Venga, 3 con desventaja. Buf, 3 más 1, 4. Hostia, 4. No tengo nada para evitarlo. No tengo nada para evitarlo. Tengo que quemar una carta. Pues vamos a quemar esta. No, esta no. Ah, esta es muy buena. Pues tengo que quemar esta. Bueno, da igual, ya la recuperaré. No pasa nada. No puedo hacer otra cosa. Muy bien. Y ahora aquí me pegaré 3 con desventaja. 3, esto se quedan 2. Pues nada, me hace 2 daños. Tristísimamente, tengo que quemar una carta. Vale, el turno que viene voy a querer jugar. Voy a querer jugar probablemente esto. Y la parte inferior, quemamos esta. Para ponerme escudos. Es que los escudos son insuficientes porque esto pega muy fuerte. No me va a servir para nada los escudos. Así que vamos a poner esto. Y jugaremos estas dos. Así que me voy a quemar. ¿Qué me voy a quemar? Hostia, ¿esta es buena? No, esta no. No, no se dan las circunstancias. No. Pero esta menos. Así que esta la vamos a quemar. Venga, esta se quema. Para no sufrir daño, ya está. Ok. Me vuelven a poner el inmovilizar, que no me había quitado. Pues nada, volvemos a estar inmovilizados. No pasa nada. Y ahora estos de aquí. Estos dos estaban inmovilizados. Tenía la carta por aquí, no sé dónde dejó. Así está aquí. Vale, estaban inmovilizados, no se van a mover. Entonces este de aquí. Buah, esto, qué difícil, tío. Bueno, estos dos puntos se van a poner aquí. Este se viene aquí, no tiene nada de daño. Y este se viene aquí. Vale, esto está todo muy cerca. Y el bicho gordo está a 16 de vida. Muy bien. Vale, no pasa nada. A ver, ¿cómo está esto? ¡Oh, mierda! No. Ah, rango 4, 5. No he mirado mal esta carta. La he mirado mal. Sí, la hemos mirado mal esta carta. Bueno, pues no pasa nada. Pues ya haremos otra cosa. Ok. Bueno, nada. Siguiente turno. Vale, tenemos problemas aquí. Tenemos bastantes problemas. Aquí hay que jugar. Hay que jugar lento.
A ver, ¿cómo lo hacemos? Me tengo que mover porque si me quedo aquí, me van a pegar dos. Se me van a meter dos en cada. No, es que no me puedo mover, tío. Es que. Ah, espérate, este es inmune. Este es inmune a esto. Vale, pues me tengo que mover con este personaje. Me tengo que mover y me tengo que ir aquí. No, me tendría que venir aquí. Uf, qué mierda. Es que igualmente me van a venir. Uf. ¿Qué podemos hacer? Descanso corto, me vuelvo invisible. Y el otro que tanquea. No me parece bien. No me parece nada bien. ¿Qué otras opciones hay? Empujar, no hay manera de empujar. Bueno, está 16 de vida. Yo creo que. Vale, espérate, porque ahora tiene que formar esto. Ah, estoy aquí en esta forma, vale. Pues es que voy a tener que quemar la hostia de cartas, ¿eh? A ver, necesito hacer daño aquí a mucha gente, porque si no, me van a reventar. Vamos a ver qué cartas tengo por aquí, que pueda hacer múltiples daños. Sí, tenemos varias. Hay que hacer un descanso corto aquí. Descanso corto, sí o sí, aunque vayan lento, pero ya va a ser suficiente para pegarme al uno de aquí. Espero. Venga, quemamos esto. Uf. Bueno, vale. No quiero perder ningún punto de vida más. Y aquí. Y aquí había que hacer, yo creo que esto. Esto había que hacerlo. Y. Por lo menos para intentar matar a dos. Y a este también había que intentar matarlo. A ver si puedo quitarme a tres de en medio. Y solamente sufrir daño de este. Eso estaría muy bien. Esto se va a quedar para el turno que viene. Hay que tener en cuenta que vamos lentos. O sea, es un ataque 2, ataque 2. Bueno, va a ser difícil. Y. Bueno, la parte inferior tenía algo que me permitía. No, la hemos quemado aquí. No, ¿dónde está? Había una que causaba un daño si jugabas en lento. ¿Dónde está? Vale, pues no, no está. Bueno, pues vamos a jugar esta, yo creo. Y me curaré dos. Vale. Solo necesitaré un movimiento 1. Me fastidia porque voy a buscar esto. Pero bueno, podemos recuperarla. Vale, yo creo que es esto. Yo creo que esto está bien. Un 52. Vamos a ir antes que estos. Y con un poquito de suerte. Quizá mato a alguno. No sé. Esperemos que sí. Y aquí es que no me queda mucho más. Porque esta carta no la voy a. Es que esto no la voy a poder usar. Aquí. Si me vengo aquí, aún podría pegar a estos dos. Estos dos, con un ataque 2, no está mal. Ah, no, estoy inmovilizado, nada, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y si no, movimiento 2, curación me parece bien, porque. Si no, es un escudito, pero es que el escudito tengo tan poca vida que no me va a servir para nada. Así que vamos a hacer esto. Y esta probablemente habrá que quemarla, ¿no? Me va a entrar un ataque. Uno y dos. Quizá me entran más, ¿eh? Quizá me entran más, así que vamos a hacer un descanso corto porque no me puedo permitir quemar demasiadas cartas. Y si no es ahora, será el turno que viene. Así que, venga, que está fuera. Vale. Ok, con esto. Uf, mierda, pero no voy a tener manera de cambiar, ¿eh? No voy a tener manera de cambiar esto. Bueno, vale, vamos a jugar así. Vamos a jugarlo así. No me gusta tanto, pero bueno. Pero cambiaré de forma, porque es que ya no me queda nada. No, no me queda nada de esta forma de disparo. Vale, pues aquí un 18. Vas a tener que quemar un montón de cartas. Vale, venga, no pasa nada. Aquí vamos lento. Ponemos esto aquí. Venga, vamos. Especial 1, otra vez. Muy bien, un 18. Con el 18 podemos pegar aquí. Venga, vamos a pegar aquí, aunque solamente de 2. 2 no es 1, 1. Bueno, pues nada, este sufre 1 de daño. Buah, esto va a ser fatídico. Porque esto va a ser. Uf, uf, uf. Durísimo, durísimo. 1, 2, 3. Bueno, cambiaremos de forma. Y con la parte superior, pues vamos a pegarle al jefe. Pegamos al jefe de 2. 2 menos 1, 1, más 1, 2. Venga, va.
Que ahora tenemos a 14. Venga, este ya está. Terminate ya está. Y aquí vamos a pegar todo al jefe. ¿Todo al jefe? No, todo al jefe no, porque me supone quemar un montón de cartas. Aquí tenemos que hacer mover uno y me curo dos. Vale, me curo dos. Pongo además plantita. Ya está. Vale, con la parte superior pegamos de dos. Vamos a pegar aquí. Ahí me tengo que mover uno aquí, claro. Aquí pegamos de dos. Dos, perfecto. 2 menos 1, 1 es suficiente para matarlo y además ganamos un token de velocidad que me viene, vamos, perfecto. Y este muere, volverá a salir, pero bueno, ya tardará un poquito en llegar. Vale, este no tiene nada. Muy bien, y ahora me queda un ataque 2 aquí y sería maravilloso, maravilloso, sacar un más 1. Bueno, pues ya que sea, por lo menos limpiamos el mazo, está bien. Ok, este ya está. Ya está. Pues venga, vamos a hacer esto. El especial que es que aparece uno en... ¿Dónde está? Especial 1 en B. Y además... Y además me pega este señor de un ataque 3 y el inmovilizar. Venga, ataque 3. Perfecto. Pues ataque 3 contra Germinate. Ataque 3. Mira, pifia. Con desventaja. Pam. Pifia. Perfecto. Aquí un ataque 3 con desventaja. Bueno, pues 3 de daño que me hace. Venga. No está mal. No está mal, hemos sobrevivido. Bueno, no, no hemos sobrevivido. Es toda apariencia, pero vale, está bien. Y aquí vamos a tener que quemar muchas cartas. Ay, aquí no me he dado cuenta. Quería utilizar esto. Vamos a utilizarlo antes de que me peguen. Esta. Para recuperar una carta que va a ser de nivel 1, tiene que ser esta. Sí, pero me parece que no me va a dar tiempo de jugarla porque me van a pegar y me van a hacer perder dos cartas. Ah, bueno, tengo más cartas de las que pensaba. Bueno, está bien así. Ok, el señor este ya está. Y ahora vienen los bichitos. Pues los bichitos lo que hacen es que este me pega y me pega de... me pega de 6. Vale, pues 6 menos 1, 5. Qué buena carta. Vale, bueno, vamos a hacer este. Este vendría aquí. No, este vendría aquí. Bueno, mira, casi mejor. No, casi mejor no. Este vendría aquí y me pega. Y me pega de pam. Tengo que quemar una carta. Vale. Y este. Este tendría que venir aquí. Vale. No, tendría que venir. Sí, este viene aquí. Este viene aquí y me pega de 6. Vale. Aquí van dos cartas quemadas. Y aquí va una. Y este, pues se mueve dos. Vale, aquí tengo que quemar dos. Aquí tengo que quemar una. Pues aquí vamos a quemar esta. Porque ya de rango que me queda. Es que de las de rango ya no las quiero. Fuera. Vale. Y aquí tengo que quemar dos. Así que vamos a quemar dos. ¿Qué quemo aquí? ¿Qué quemamos? Vamos a ver. Es que... Uf. A ver, le quedan 14. Tengo que ir muy, muy rápido. Esta me gusta. Es que esta no sé si me va a dar tiempo. No me puedo permitir curarme. El M4 es demasiado. Vamos a ver. Esta la tenía aquí, perdón. Ah, no, bueno, son todas las que tengo aquí. Ah, esta la quiero. Esta la quiero. Esta la quiero. Estas dos las quiero. Uf, me estoy quedando sin ataques, realmente. Las que tengo ya son un poco malas. A ver. La invisibilidad. No me viene muy bien. Sería sufrir daño. No me interesa nada sufrir daño aquí. Pues esta quema. Y esta yo creo que también lo voy a quemar. Venga, quemamos todo esto. Vale. Next round. Ok. Tenemos aquí muchísimos enemigos. Vale. Tenemos... Hostia, ataque 3 con ventaja. ¿Tenemos algún elemento? Uy, ahora tengo el combo. Vamos a ir a tope. Vamos a ir a tope. Vamos a ir a tope para intentar quitarnos al bicho gordo. Le quedan 14 puntos de vida. Con esto le pueden entrar 9, 10, 11. Buf. Sería muy bueno. Vamos a intentarlo. A tope. 10, 11. Y aquí gastamos esto. Y a tope. A tope. Vamos a por el monstruo. A tope. Tenemos potencial para hacer 5 más 1, 6.
6 y 5, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tenemos potencial para hacer 21 daños. Si todo va, si no sacamos ninguna pifia. Contando que saldrá alguna pifia. Bueno, vamos a arriesgarnos. Y si no, tenemos cartas para quemar, que no pasaría nada, creo. Y deseo. Bueno, vamos allá. 15 y 14. Venga. Esto tiene que ser el último turno ya. Esto tiene que ser el turno de la victoria. Hostias, es que es jodido, ¿eh? Bueno, es que este solo le falta uno, ¿eh? A ver. Buah, tío. Es que se pudiera causar solamente uno de daño. No, no, le quedan dos a este. Sí, pero es que si no vendrá otro. O sea que tampoco no es solución. Hay que ir a por el jefe a tope. Tenemos un potencial fuerte aquí. Así que hay que aprovecharlo. Porque estoy pensando que en realidad podría no quemar esta. Si no quemo esta, tampoco es tan dramático quemarla. Esto no hace falta quemarla. Porque con esto es un ataque 2 y otro ataque 2 que se convierte en ataque 6. Lo que pasa es que la iniciativa es peor, pero bueno, no pasa nada. Un 38 me parece bien. Venga, pues aquí vamos a hacer un 38. Sí, mucho mejor jugada así. Venga, vamos allá. Big Wave. Venga, este es el momento de la victoria, ¿eh? Vamos allá. Ataque 2. Menos 1, más poison 2. Venga, hacemos 2 daños. Aquí, movimiento 2. Venga, igual, me quedo ahí, no pasa nada. Sí, ganamos un punto de experiencia. Ataque 3. Joder, 3 menos 1. 2 más poison 3. Venga, 1, 2, 3. Está a 9. Está a 9. Parte inferior. Me muevo, que no me voy a mover. Y un ataque 2. Ataque 2, bien, más 1, 3, más poison 4. Venga, vamos, que lo tenemos a 5 puntos de vida, ¿eh? 5 puntos de vida y ganamos un punto de experiencia. 5 puntos, me voy a curar uno por si acaso. Ay, experiencia no. Con esto de aquí. Vale, perfecto. Muy bien, y pues aquí ya está. A ver, ¿cómo es? At the end of that round. Vale, habría que aguantar toda la ronda. No sé si vamos a llegar a toda la ronda. ¿Me van a pegar dos? Sí, me pegarán dos, quemaré dos, ya está, está bien. Está bien, aguantar en la ronda, no pasa nada. Y ahora Germinate. Vale, con Germinate lo que vamos a hacer. Sí, hay que hacer esto. Vale, hacemos la parte superior. Vale, así, hacemos la parte superior, que es un ataque 2 al jefe. 2 más 1, 3. Venga. Venga, venga, que estás a 2. Otro ataque 2 con la parte superior. 2 más 1, 3. Venga, ahí te vas. Este muere. Esto está perfecto. Perfecto. Ya está. El jefe está muerto y ahora con la parte inferior, pues podría hacer un ataque 4. O me voy a coger esto. Me voy a coger el loot. No sé si estoy inmovilizado, ahora que pienso. ¿Estoy inmovilizado? ¿Qué ha hecho en el turno anterior? No me acuerdo. Pues posiblemente sí. Quizá ya viene de atrás. Pues hacemos un ataque de aquí. No pasa nada. Venga, atacamos de 4 a este bicho. Venga, ahí. Fuera. Y ya está. A tomar por culo. Tomar por culo. Y esto se quema. Y ganamos un puntito de experiencia. Venga, un punto de experiencia. Vale. Ahora faltaría acabar la ronda. Entonces vienen estos dos. Me van a pegar de la hostia. Quemo dos cartas. No pasa nada. Y este se viene hasta aquí. Y se acabó. Tres cartas en el descarte. Hostia, podía haberse. Mierda, podía haberse acabado exhausto, ¿eh? Hostia, qué pena. No hemos acabado exhausto, no hemos cumplido esto. Y aquí yo creo que esto lo hemos cumplido. El pedestrian, yo juraría que sí. Y este, qué lástima. Bueno, ya era demasiado. Ya íbamos muy apurados, ¿eh? En este escenario hemos ido bastante, bastante apuraditos. Muy bien, muy bien, muy bien. Tengo curiosidad por ver este monstruo, a ver si me deja. Y quiero ver las cartas. A ver. No, no, no tiene ninguna. Hostia, hay un montón de especiales. Claro, es que va invocando aquí la hostia. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 especiales. 6 especiales, tío. Qué locura. Claro, por eso van saliendo todo el rato. Vale. Bueno, pues estupendo. Estupendo,
Estupendo. Quizás habría que haber ido un poco más a por estos, este señor quedarse por aquí limpiando. Pero bueno, tampoco es tan mal así. Me parece guay. Perfecto, pues nada, esto ya está. Lo retiramos y hasta aquí la partida. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Porque tenemos que hacer las resoluciones. Hemos hecho una mierda, ¿eh? Aquí, de no hemos looteado nada absolutamente. Pero es que además no me sale ni el mazo de robo, ¿en serio? Hostia, ¿qué ha pasado con el mazo de loot? Ah, puede ser que no haya. Ah, vale, no hay loot. O sea, esto no existe en realidad. Esto en realidad no existe. No hay loot. El mazo de loot. Claro, antes lo viste y digo, hostia, ¿qué es esto? Y es que no hay, no ganas nada. Por lo tanto, aunque lo hubiera, que no he pillado nada absolutamente, pero aunque lo hubiera pillado, no hubiera valido, porque no se puede. Claro, por eso aquí no me salía el mazo de loot. Bueno, al no haberlo utilizado, pues está fantástico. Vamos a ver, tenemos que ver la 86.4 y al final, pues hemos ganado. Germany te ha hecho un punto de victoria, ya está, un punto que solamente ha sido este. Tristísimo, es poquísimo los puntos de experiencia que gana este personaje. Uf, es súper triste. Todos son a base de quemar cartas. Pero aunque tengas 14 cartas, tampoco te puedes permitir el lujo de quemar tantísimas. O sea, quemar 4, vale, pero quemar más de 4. Bueno, supongo que hay algunas. Claro, esta quizás. Esta te da 2 puntos de experiencia. Aquí si lo combas también te podría dar uno. Bueno. Bueno, no sé. Es complicado este personaje, pero bueno. Tampoco creo que esté hecho para que suba muy rápido. Al final. Es. No sé. Es una forma así un tanto extraña. Vamos a ver. Ahí está el librito. Y tenemos que leer el 80. Mira que está aquí al lado. El 86.4. Muy bien, conclusión. El gran haz de luz o de energía parpadea. Él emite destellos amarillo, azul, naranja y entonces se desvanece. El demonio cae bajo o yace a tus pies. Sus tentáculos están enrevesados, como anudados en dolor, pero aún así puedes ver sus ojos. Incluso ahora, la criatura está incandescente, tiembla. Un ruido rompe de ella como vidrio y metal, como si estuvieran hechos escombros juntos. Un aullido, una maldición en ti y este mundo. Este mundo y el poder, vale, una maldición hacia ti y hacia este mundo y hacia el poder que casi atrapa. Entonces el demonio se desploma, ¿no? Su cuerpo, demasiado quebradizo y antiguo para disolverse en líquido, se rompe en partes y lentamente se desintegra en el aire. Una nube de hollín, sería, de hollín y. Yo creo que es hollín o algo así, o. Bueno, más o menos. Y humo prismático, lo están utilizando mucho el rato el rollo prismático, ¿eh? Pero bueno. Prismático supongo que es porque es forma de prisma, que son como los robots, estos así, en forma triangular, que quizá tiene que ver, no sé, quizá con el rollo este, que se traen así de crear cosas a través de miembros amputados y tal. ¿Vale? Bueno, humo prismático. Vale. La energía del beam salpica y se ahoga y finalmente la fortaleza entra en tranquilidad. Curiosamente, en esta nueva calma, te das cuenta una pieza de material rosa, coral quizá, yaciendo en los restos del demonio hacia el lugar aproximadamente donde el haz
se juntaba con el pecho del demonio. Sientes una fuerte conexión con él y lo tomas y con él te vas. Dice que es imposible saber qué cataclismo has evitado hoy. Y dudas de que nadie vaya a creer la historia cuando se la cuentes, pero... Pero sabes que el norte, estas zonas salvajes llenas de espinas y con un viento, no sé qué salvaje, es mucho más seguro hoy. Ahora. El norte es más seguro ahora. Amigos, hemos salvado el norte momentáneamente. Muy bien, y... Recompensa, ganamos un coral shard, que es una cosita de coral que vamos a poner en nuestra hojita. Vamos a ver, vamos a poner ahora mismo, venga. Esto por aquí. Y teníamos una de aquí. Y vamos a pillar otra hoja de estas, otra parte de coral. ¿Vale? Parece ser que hay como una corona de coral. Y entonces, pues vas pillando aquí a saco. La número 2 es esta y deberíamos formar una especie de corona con todas. Así que sacamos, si podemos, el sticker. No, no podemos. Y, mierda, ¿cómo va esto ahora? A ver, esto tiene que ir así, ah, vale. Vale, perfecto. Pues nada, ya tenemos aquí este sticker. A ver qué tal se ve. Bueno, pues yo qué sé, pues no sé, es un fragmento. No sé, tampoco es que parezca aquí la hostia, pero bueno, ya tenemos algo. Pues esto es lo que hemos ganado: un sticker de coral. Perfecto, ya está, esta es la recompensa, ¿eh? Ya se acabó. Se hemos salvado de aquí el puto mundo y nos dan un trozo de coral. ¿Qué es esta mierda? Bueno, pues ya está, ya está. No hay más. A ver, voy a dar algo, ¿no? Gana 10 de experiencia. Sí, no hay nada más, es así. Joder, este final me parecía un pelín. Vale, pues nada, volveremos a Frosthaven y jugaremos una fase de outpost y descansaremos y nos limpiaremos la sangre esta y las partes de extremidades de, yo qué sé, de bichos. En fin, nada más. Hasta el próximo día. Uf, me ha agotado esto, estoy cansado de luchar contra este bicharraco, Joder, 70 puntazos de vida, no es todo nada mal. Bueno, pues nada, pues hasta aquí la partida de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te hayas divertido con esta partidita. A ver, ¿cuánto hemos tardado? 1 hora 52, hostia, al final. Para solo haber un escenario, o sea, una localización, entre comillas, aunque en realidad son como 2 habitaciones. Pues de 1 hora de tiempo que nos hemos tirado, ¿eh? Muy bien, imprescindible el poison, o sea, ha sido ultra clave. No sé la cantidad extrema de puntos que nos ha dado el poison, o sea, es brutal. Hemos jugado al final 11 rondas, 11 ronditas. Hemos hecho un poco lento con estos bichos de aquí, que eran como un poco locos. Pero bueno, ha sido entretenido este escenario. Se supone que es dificultad 2, ha ido justito, ¿eh? Ha ido justito por aquí. Y por aquí no sé cuánto tenía. Me quedaban 3 cartas. 3, hubiera recuperado 5, ¿eh? Y además la recuperación era un poco complicada. Bueno, no, en realidad no era muy complicada. Esta la tenía que recuperar sí o sí. Y estas dos. Bueno, de cualquier combinación me venía bien. Pero bueno. Vale. Hasta aquí la partida. Me iba a recoger y dejar el vídeo aquí grabando, ¿sabes? Pero bueno, no creo que te interese mucho ver cómo recojo. Y si te interesa, pues déjame en los comentarios. Sí, deja. Cómo recoges cada partida ahí, súper divertido. Venga, nos vamos, yo me voy a dormir. Hasta la vista, ya sabes que soy Jan y que estás en tu canal, no sé, tu canal amigo.